Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Ahora da comienzo el programa La Policía Te Informa por Radio Grito, el medio que te lleva. Esto es un servicio público de esta radioemisora. Muy buenas tardes y muchas bendiciones para todos los que nos escuchan a través de las ondas radiales de WGDL GDL 1200 AM. 93.3 FM y 92.1 FM HD4. Este es otro programa más de La Policía Informa y este quien le habla es el Teniente Francisco Javier Santiago, director o comandante de precinto del precinto de Lares, valga la redundancia. Hoy nos acompaña el agente Eugenio Santiago, quien es agente en la unidad de explosivos del área de Ponce, ¿verdad? Correcto, el área Ponce. Y vamos a estar dialogando, ¿verdad?, un ratito con relación a los fuegos artificiales y la pirotecnia que se utiliza en este tipo de en esta época de Navidad. Yo estaba comentando al compañero que mucha gente nos llama al cuartel preguntando y preocupado por la cuestión de la pirotecnia, pero él nos va a aclarar, ¿verdad?, porque hay un tipo de pirotecnia que es legal, que aunque, como bien él decía ahorita antes de comenzar el programa, la policía no la auspicia, ni ellos tampoco, ¿verdad? Pero ellos tienen que trabajar con la ley que establece y dice, ¿verdad?, cómo es que se va a utilizar este tipo de pirotecnia. Santiago, para que le dé un saludo a la gente que nos escucha a través de Radio Grito. Claro que sí. Muy buenas tardes a todos, ¿verdad?, a nuestros radioescuchas. Buenas tardes, Teniente, ¿verdad? Muchas gracias por la invitación. Y aquí estamos, como todos los años, tratando de poder orientar a la ciudadanía con respecto, ¿verdad?, a esta época del año, que sabemos que se hace mucho uso de lo que es la pirotecnia legal e ilegal. Y aquí estamos para orientar a la ciudadanía. Muy importante la visita tuya, porque queremos, ¿verdad?, comenzar preguntándote, ¿hay una fecha en el año específica donde se permite usar cierto tipo de pirotecnia, ¿verdad? Correcto. El pasado 15 de noviembre empezó lo que es el segundo periodo que autoriza esta ley, que es la ley 83 según enmendada, la cual, según las enmiendas, obviamente, autoriza lo que son los productos de base terrestre, no aéreo y no explosivo. Cuando hablamos de base terrestre, eso a veces es un poco confuso. Correcto. ¿Qué es lo que significa eso? Bien, la ley establece, ¿verdad?, que los productos que son legales para el uso, ¿verdad?, según esta ley 83, son esos productos que se compran mayormente en estas megatiendas, ¿verdad?, por no decir los nombres, pero que muchas veces nosotros conocemos cuáles son, y estos supermercados venden este tipo de productos. Estos productos, al ser encendidos, obviamente lo que van a botar solamente es como una llama de luz, de fuego y de sonido. Ese producto no va a detonar y no va a salir nada, como según conocemos, expulsado hacia el aire. O sea, no se eleva. Correcto, no hay elevación al aire y no van a detonar y no van a explotar. Solamente, como indiqué, sonido, luces y sonido es lo que va a hacer ese tipo de producto legal. Ok. Los productos que son ilegales, establece la ley 83, ¿verdad?, la segunda enmendada, los productos que se van a seguir siendo ilegales son los que mayormente nosotros conocemos como los famosos cheribón, que son los que yo tengo aquí ahora mismo presente, ¿verdad?, que estoy mostrando en cámara. Los famosos morteros, que estoy mostrando aquí ahora mismo en cámara, ¿verdad? Todo este tipo de productos, ¿verdad?, los famosos cuetitos, que estoy mostrando aquí ahora mismo en cámara para que puedan ver. Y los diferentes tipos, ¿verdad?, de ristra, ¿verdad?, de batería, que yo tengo aquí ahora mismo frente, ¿verdad?, a las cámaras, que pueden ver ahí más o menos. Ese tipo de producto, ¿verdad?, que cuando al ser encendidos salen expulsados y muchos de ellos detonan, como los petardos y los cheribones y los morteros, pues siguen siendo ilegal bajo la ley 83. Si vemos una envoltura como esta en nuestra casa, no esto no lo venden en las megatiendas. Bien. Este automático, mira, para poder identificar, ¿verdad?, este tipo de producto, cuando es ilegal, siempre el producto ilegal va a tener una palabra. Okay. Y es la palabra shoot. Yo sé que va a estar un poco retirado, pero si usted mira donde establece los warnings, cada empaque tiene unos warnings, y si usted lee la primera palabra después de warning que diga shoot, automáticamente sabemos ya que este producto es ilegal. ¿Por qué? Porque sale elevado. Los productos que detonan, como los cheribones, como los morteros,
y lo que le llaman los famosos cuartos de dinamita, como los Crazy Mario, los Crazy Coke, ¿verdad? Algo aquí para poder mostrarle, para que puedan ver. ¿Este se llama Crazy Mario? Esto es un Crazy Coke, hay otro que se llama Crazy Mario, ¿verdad? Estos productos, al ser encendidos, detonan o explotan, ¿verdad? Y este producto, al hacer ese tipo, ¿verdad?, de reacción, pues es ilegal según la ley de pirotecnia. Ok. Mucha gente en la calle pues está confundido, ¿verdad? Porque no saben cómo distinguirlo, pero ya tú dijiste que en las advertencias, si dice shoot, es ilegal. Correcto. ¿Hay monturas que se pueden parecer a las de legales que se pueden parecer a las ilegales o viceversa? Mira, yo te puedo mostrar aquí ahora mismo este tipo de empaque que está aquí con este otro tipo de empaque, ¿verdad? Y mayormente, ¿verdad? Diferentes tamaños, pueden ser cuadrados, pueden ser redondos. Pero si lo que vengo a ver más o menos, ¿verdad?, es la misma textura, ¿verdad? La envoltura, estamos hablando de colores muy llamativos, y unos son más grandes, unos más pequeños. La diferencia en cuanto a empaque, si nosotros lo miramos a ver, ¿verdad?, no va a haber mucha diferencia, solamente okay. En cuanto a los warnings, como yo le indique, que vamos a leer, ¿ok? Todo lo que diga chut sigue siendo ilegal. Ahora, estos empaques, ¿verdad?, que son legales, este tipo de pirotecnia que yo tengo aquí en mano, que es la pirotecnia legal, dice una palabra, pero yo siempre digo que tengamos mucho cuidado, ¿verdad?, con este tipo de palabras, la que dice emit. Casi siempre los empaques legales tienen esa palabra emit, que es lo que es emitir sonido, emitir luces y demás. Pero ¿qué pasa? Últimamente está viniendo pirotecnia que es ilegal con la palabra emit, y eso puede crear algún tipo de confusión o puede ocasionar algún tipo de accidente. Nosotros, ¿verdad?, como la policía de Puerto Rico, nosotros nunca auspiciamos nada de este tipo de productos, ¿verdad? Obviamente, dentro de lo que es ilegal y tampoco lo legal lo auspiciamos. Pero si así la persona desea, obviamente, para esta época de Navidad hacer uso de la pirotecnia, nosotros como sugerencia, ¿verdad?, le hacemos que vayan a estas tiendas que sí están autorizadas en ley a vender este tipo de productos. Tenga mucho cuidado en cuanto a aquellas residencias, ¿verdad?, que nosotros sabemos que están vendiendo algún tipo de producto de manera clandestina o oculta, vehículos que se acerquen a los vecindarios, ¿verdad?, que abren puertas, abren baúles y que tienen tipo de productos para la venta. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de productos que venden así, que nosotros sabemos que lo venden de forma clandestina, uh-huh, porque lo que usted pueda estar comprando, créame que tiene una gran probabilidad de que lo que está comprando es un producto ilegal. Yo quiero hacer una salvedad de que no solamente ellos trabajan con la orientación de este tipo de artefactos y con el trabajo que también ellos tienen de desarmar cualquier artefacto explosivo, ellos también tienen una unidad investigativa que se dedica a levantar inteligencia y a trabajar, ¿verdad?, este tipo de investigación, que no es solamente una vez al año, esto es todo el año. Eso es. Porque el que vende pirotecnia ilegal está desde el principio de año comprando, almacenando, y ese tipo de trabajo ustedes lo hacen, de investigación. Correcto. Que mucha gente se cree, no, eso es más que explosivo, es más que no. El explosivo es una división que está, tiene mucha estructura con relación a investigación, y tienen mucho trabajo, porque ellos no solamente trabajan con esto, trabajan también en la fábrica, en este tipo de, ¿verdad?, de negocio que vean con pólvora, claro, explosivos, claro. Y la licencia también la trabajan ustedes, ¿verdad? Correcto. Nosotros como división de explosivos, ¿verdad?, nosotros, bajo la ley 134 y su reglamento, nosotros realizamos una inspección a este tipo de personas que se dedican mayormente, como conocemos, en las fiestas patronales, cuando tiran los fuegos artificiales. Esas son unas personas que sí están autorizadas en ley a hacer uso de ese tipo de pirotecnia. Nosotros mensualmente los inspeccionamos a ellos, inspeccionamos su licencia, el lugar de almacenaje, se verifican el listado, ¿verdad?, según el uso que le están dando. Estas personas, cuando van a hacer realizar ese tipo de show de fuegos artificiales, nosotros siempre estamos allí verificando que el lugar donde van a ser lanzados esos fuegos artificiales sea un lugar seguro, tanto para ellos como para las personas que se encuentran allí. O sea, es un procedimiento, ¿verdad?, donde nosotros sí estamos inspeccionando este tipo de cosas, y como división somos los que otorgamos la licencia a esas personas para que puedan ejercer ese tipo de labor. O sea, que en este tiempo usted tiene mucho trabajo. Correcto. Con todo el encendido que hay, actividades que hay, donde la gente le gusta ver los fuegos artificiales, tan bonitos que son, ¿verdad? Correcto. Pero como todo, conlleva una seguridad y conlleva, ¿verdad?, una serie de inspecciones y de seguimiento que hay que darle para evitar los accidentes. Te pregunto, las penalidades que la ley impone por la pirotecnia que es ilegal.
la ley impone, ¿verdad?, a persona que se le ocupe de una cantidad a 10 cantidades, la pena hasta 6 meses de cárcel y multa no menor de $500. Podríamos decir unidades. Correcto. Estamos hablando de este tipo de unidades. Si a una persona le ocupan una o 10 unidades de este empaque, estamos hablando hasta 6 meses de cárcel o no menor de $500 la multa. Ahora, a persona que se le ocupe 11 unidades o más, estamos hablando de hasta 3 años de cárcel y una multa de $5,000. Wow, o sea que nos estamos poniendo a mucho por un ratito de diversión. Eso hace, eso hace. Y no solamente la penalidad, sino los accidentes que ocurren, ¿verdad? Porque no tenemos el control. Muchas veces confiamos en que nuestros familiares o nuestros amigos están comprando este tipo de pirotecnia en sitios legales, y no es así. Yo recuerdo, ¿verdad? Yo voy a traer una anécdota. Yo estaba en una actividad donde una persona puso un cohete que se eleva a plástico, y en vez de subir al cielo, lo que hizo fue que subió a mitad y cogió y se metió dentro de una casa. Y se formó el corre-corre, porque la gente piensa que esto no falla, que esto es perfecto. Y ustedes saben que hay gente que se ha volado los dedos, o sea, que ha tenido un tipo de accidente, porque no es como ustedes piensan. Al ser ilegal, la cantidad de pólvora es mucho mayor, ¿verdad? O no está regulada como ustedes. Claro, claro. Mira, hay que recalcar, ¿verdad?, que muchos de estos productos obviamente vienen de países que realmente este producto es legal. Okay. Obviamente nuestra ley establece, ¿verdad?, unos productos que son legales, que quiero aclarar, ¿verdad?, que no el hecho de que sea legal sea un producto que es seguro. Independientemente, es un producto legal que hay que tomar una medida de seguridad. Y exhorto y aprovecho la oportunidad, ¿verdad?, para aquellos padres que compran este tipo de producto y entonces se lo dan a sus hijos. Y digo, padre, somos responsables de la seguridad de nuestros hijos. Y muchos de estos productos tienen que estar bajo la supervisión de su papá o su mamá en el momento que se están realizando. De hecho, hay muchos productos que establecen la edad para que se utilicen, ¿verdad? Y de esa edad hacia abajo nadie puede tocar y usar este tipo de producto. Nuestra recomendación, ¿verdad?, como siempre hemos dicho, ¿verdad?, si fuera por la Policía de Puerto Rico, es que no se usara este tipo de producto. Muy bien. Claro, pero si así usted lo desea, vayan a estos comercios que sí han estado autorizados. Siempre los padres bajo la supervisión, los niños, ¿verdad?, bajo la supervisión de ellos. Cuando usted vaya a hacer uso de algún producto que es legal, siempre mantenga la manguera o un cubo de agua a su alrededor en caso de que pueda ocasionar un incendio, porque estos productos no se deben encender en lugares con techos, lugares encerrados, poner un producto de esto en un pasto seco porque puede ocasionar algún tipo de incendio. Incluso si usted enciende algún producto de los legales y el mismo no enciende, no vuelva de nuevo a acercarse, a volver a encenderlo. Lo que vamos a hacer a neutralizarlo con agua, ¿verdad?, y desechar ese producto hacia el lado y nunca más volver a encenderlo. Nosotros tuvimos el año pasado un accidente de un joven con un producto que es legal, que lo compró en la fecha autorizada, ¿verdad?, y en estos locales autorizados. Él nos indica que él fue a encender ese producto. Cuando él vio que el producto no encendía, fue a acercarse, le puso el rostro ahí y en ese momento salieron las chispas de ese producto que es legal, ocasionándole una herida en el ojo y tuvo que ser llevado a centro médico. Lo que quiero decir, ¿verdad?, que hay que tomarle unas medidas de seguridad. Si usted va a encender un producto de esto, dele un tiempo de 9 segundos a 13 segundos para que él mismo encienda. Siempre tome una distancia. Hemos visto que personas ponen en fila los productos legales y lo van encendiendo uno a uno corridamente. Nosotros, ¿verdad?, aconsejamos que no haga eso. Siempre encienda un producto a la vez y siempre mantenga esos productos distantes. Nunca acerque unos productos con otros porque pueden ser encendidos los mismos unos con otros, ¿verdad? Uh-huh. Estamos hablando de que son accidentes que pueden ocasionar medidas de seguridad, ¿verdad?, que estamos tratando de poder concientizar a la ciudadanía que pueda tomar en estos productos que son legales. ¿Verdad que, como quiera que se sea, aunque sea un producto que supuestamente de diversión, tiene expansión de gases? Correcto. ¿Y eso es lo que provoca un accidente? Abundando en cuanto a eso, nosotros hemos llegado a nuestra oficina, ¿verdad?, de querellas de niños asmáticos donde han salido para los hospitales. Wow. Con las famosas bolitas de humo. Esto es, incluso los productos que son legales, pues también ellos esparcen un tipo de humentín, ¿verdad?, que realmente es algo bien perjudicial para las personas que son asmáticas. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Estamos hablando también que, aunque sean productos legales, producen un ruido que
que es bastante fuerte, y si nosotros, ¿verdad?, abundando lo que con las mascotas, con nuestras mascotas, sabemos que nuestros canes, los perritos, no tienen el sistema de su audición, no es el mismo a nosotros, ¿verdad? Ellos pueden percibirlo mucho más fuerte, donde muchas mascotas, pues obviamente este tipo de producto causa daño. Wow. A los envejecientes tenemos que ser un poco empáticos también con en cuanto a eso. Ya estamos hablando de las personas que están entrando en la adulta, este tipo de ruido es bastante, bastante ruidoso, y también a los niños, a los pacientes que son de autismo. Sabemos, ¿verdad?, que llega en conocimiento que esta época del año para ellos, esto es bien fuerte. Hemos escuchado historias bien tristes con relación a eso, donde padres tienen que obviamente poner audífonos a sus hijos para poder minimizar los ruidos de la pirotecnia. En los casos más extremos, tienen que encerrarse en algún lugar de la casa para donde se pueda escuchar mucho menos ese tipo de detonaciones, y pasar 5 a 6 horas abrazando a su hijo, porque realmente su hijo, ¿verdad?, al recibir ese tipo de ruido no puede, y es un calvario para este tipo de personas en esta época de Navidad, por lo que nosotros llamamos, ¿verdad?, que tenemos que ser concientizados en cuanto a esas personas. Algún vecino, ¿verdad?, que nosotros sabemos que pueda estar pasando por ese tipo de condición, autismo, o algún envejeciente que también, que yo sé que es molesto ese tipo de ruido, y nosotros pues hacemos ese llamado, ¿verdad?, a poder concientizar contra alrededor de nuestra comunidad, y que realmente, ¿verdad?, este tipo de nosotros sabemos, ¿verdad?, que es la época navideña, pero hay muchas y formas y maneras de cómo nosotros pasar un rato agradable con la familia, dentro de lo que es la música, lo que es la comida, una mesita de dominó. Muchas cosas para nosotros divertirnos, ¿verdad? Sí. Y poder pasarla bien en Navidad. Pero es lamentable, mucha gente piensa que divertirse es explotar y utilizar este tipo de pirotecnia, que me alegra mucho que hayas concientizado en varias ocasiones de que nosotros como policía o como negociado de la Policía de Puerto Rico, nosotros no avalamos este tipo de actividad ni este tipo de utensilio, como se puede llamar, parafernalia. Nosotros no apoyamos eso, pero como agentes del orden público, pues tenemos que tener, ¿verdad?, también el deber de nuestro de orientarlo a ustedes, como si lo van a utilizar, que lo hagan de manera segura, y de realmente dónde usted puede obtenerlo de forma legal, y que son los que realmente no deberían causar daño. Pero como dijo el compañero Santiago, que tiene muchos años ya, casi 20 años trabajando en explosivos, cuidado sin más, y la experiencia diario que han tenido ellos, que aún con esta parafernalia o esta pirotecnia que es legal, pues muchas veces ocurren accidentes que no deben ocurrir. Claro, mira, nosotros, ¿verdad?, durante este año tenemos un lema, el eslogan de nosotros dice: la seguridad de tu familia es el regalo más valioso esta Navidad, no a la pirotecnia. Ese es nuestro eslogan, ¿verdad?, en este año, para esta época de Navidad. Y siguiendo el punto tuyo, ¿verdad?, es lamentable, ¿verdad?, que a pesar de los esfuerzos que nosotros hacemos como división, nosotros realmente damos unas charlas durante esta época a lo que son escuelas públicas y privadas, universidades, iglesias. Estamos en unión a lo que son las divisiones de relaciones con la comunidad, impactando esos consejos comunitarios, orientando a la ciudadanía. Estamos hablando de agencias de gobierno, tanto pública como privada, orientando con relación a este tipo, ¿verdad?, de ley, lo que es la ley 83 de la pirotecnia. Y es lamentable algunas veces, ¿verdad?, que cuando vamos a trabajar el 1 de enero, siempre hay una persona que suele, ¿verdad?, tener una herida, ¿verdad?, por este tipo de producto, a pesar de los esfuerzos que le hacemos como división de poder orientarlo. Claro está, cabe recalcar que dentro de lo que es el año 2018 al 2023, estamos hablando que en el 2018 hubieron 9 heridos, y actualmente ahora hasta el 2023, ¿verdad?, han habido hasta 3 heridos. Ha mermado lo que es la incidencia de heridos, pero como uno dice, un herido es suficiente, es mucho. Sí, que los 13 son incluyendo del 2019 hasta el 2023. Correcto. Sí, no vaya a confundir la persona. No es que hay más, hay menos. Claro. Y por lo menos, pues, algo es algo, pero nosotros no vamos a dejar de hacer los esfuerzos, como tú dices, de seguir orientando a la comunidad y dando las charlas necesarias. Yo me gustaría que tú dieras la información, porque entiendo yo que las charlas siempre se comienzan desde mucho antes de las Navidades, ¿verdad? Claro, claro. De esta época navideña. Para si alguien quiere hacer una charla, alguna actividad donde ustedes puedan ir y llevar este tipo de parafernalia que ustedes tienen aquí y demostrar, ¿verdad?, más de cerca, porque estamos aquí hoy en radio y televisión, pero
si alguien desea los servicios de ustedes, claro, de la orientación, ¿cómo podemos conseguirlo? Claro, mira, siguiendo ese punto, ¿verdad? Como tú dices, nosotros estamos haciendo orientaciones durante todo el año. Como dije al principio, este es el segundo periodo que abre esta ley para este tipo de ventas. El primer periodo, estamos hablando que es del 1 de junio al 31 de julio. Esa es la época de verano, durante también estos productos van a estar a la venta, ¿verdad? Ya que todos sabemos que en esa fecha es lo que se celebra el 4 de julio. Y la segunda época, que es esta actualmente, que está corriendo, que es del 15 de noviembre hasta el 10 de enero. Pero nosotros como división, nosotros siempre estamos orientando durante todo el año. El que así desee, se puede comunicar a nuestra división, que es el 284-4040, o a la comandancia también de Arecibo, que es el 878-4000, o incluso se pueden canalizar este tipo de charlas, ya sea en un cuartel cercano, sí, donde se puedan localizar con la división de explosivos de su área, y gustosamente podemos entonces coordinar alguna orientación para alguna escuela, entidad pública o privada que así lo desee. O sea que mencionamos Comandancia Arecibo porque es la base de ustedes. Correcto. Pero o sea, ustedes cubren el área de Utuado, el área de Cibo, el área de, nos, de Ponce. Las divisiones de explosivos cubrimos todas las 13 áreas policíacas y siempre hay una división de explosivos que dependiendo a su lugar de residencia, donde usted solicitando la charla, esa división de explosivos es que va a ofrecer la charla. Muy bueno que lo diga porque nosotros nos escuchan, ¿verdad? Gente de otros pueblos, ¿verdad? Fuera del área del Ares, nos escuchan. Esta emisora se escucha, tiene bastante cobertura y es bueno que la gente sepa que no importa dónde usted llame, se va a coordinar que una división llegue y le dé la orientación que usted necesita, porque es importante. Yo mismo como policía a veces se me olvida que en el verano también está ese evento de utilizar para este tipo de pirotecnia. Solamente pienso en las Navidades, pero son dos épocas en el año que se promueve el uso de este tipo de pirotecnia, como dijo el compañero, en el verano. Pero es bien importante lo que has dicho de recalcar, y me gustaría que volvieras a repetir las reglas de seguridad, porque me gustó eso de la manguera, del cubo. Mucha gente se lo olvida. Lo que la gente quiere es ir a aprender, disparar y vamos a gozar, pero no sabemos, ¿verdad?, que no estamos preparados para cuando pase una situación como esta de emergencia, que hay una explosión que no debió haber hecho. ¿Cómo yo controlo eso? Y bueno que lo repita, porque ya fuiste bien, ¿verdad?, bien explícito en lo que lo dijiste, pero me gustaría que lo repitiera. Las reglas de seguridad que debemos tomar cuando vamos a utilizar este tipo de pirotecnia. Claro, mira, siempre que usted va a hacer compra de este producto legal, se supone que ya automáticamente ese comercio le va a dar una regla de seguridad por escrito. Muy y bien. Eso ya está establecido así por el departamento, ¿verdad?, que el consumidor, que es DACO. Pero mire, siempre que usted va a hacer un producto, uso de un producto legal, siempre aconsejamos que nunca lo haga en un lugar encerrado, bajo techo, nunca debajo de algún árbol, nunca encienda un producto en lo que es un pasto seco porque puede ocasionar algún tipo de incendio. Mantengamos siempre un balde de agua, una manguera cerca en caso, ¿verdad?, que pueda suceder algún incendio, o algún extintor que usted pueda tener en su casa también, sería fantástico que lo tuviera cerca. Cuando usted va a encender algún producto, si este producto por alguna razón u otra no enciende, no hace nada, no se acerque para volver a encenderlo, porque ahí es que entonces vienen los accidentes. Ese producto lo que vamos a hacer es echarle agua para neutralizarlo y descartarlo y no nunca más volverlo a usarlo, ¿ok? Si usted es lo que le gusta prender pirotecnia una detrás de la otra, no hagamos eso. Vamos a prender una pirotecnia una sola a la vez. Encendió una, espero que termine, entonces encendemos la otra. No pongamos tampoco en fila todos los tipos de productos de pirotecnia bien cercanos, porque entonces se pueden encender una con otra, ¿ok? Para así entonces evitar cualquier tipo de accidente. Para los que nos están escuchando, queremos volver a recargar, ¿vale? Por si alguien nos está comenzando a escuchar ahora, nosotros como negociado de la Policía de Puerto Rico no promovemos el uso de pirotecnia. Pero como dijo bien el compañero Eugenio Santiago de la División de Explosivos, pues hay una pirotecnia que es legal y que se vende en estas megatiendas, y es nuestro deber, ¿verdad?, como negociador del orden público, negociador de la Policía de Puerto Rico, que somos los que mantenemos el orden público, y la División de Explosivos, que es parte de nuestro negociado, orientar a la ciudadanía, que es lo que estamos haciendo en esta tarde aquí, en este programa de La Policía Informa. Si usted tiene alguna información o alguna, ¿verdad?, confidencia de personas que estén vendiendo este tipo de pirotecnia que es ilegal, que ya él dijo que todo lo que se eleva hacia el cielo y todo lo que explota, ¿verdad? Claro, correcto. Y se eleva y explota es ilegal.
Si usted sabe de alguien que está haciendo eso, usted se puede comunicar al 284-4040 o usted se puede comunicar también a la línea confidencial de la policía. Muy bien. 343-2020 y allí puede hacer dar la confidencia. Realmente no tiene que dar ningún tipo de información suya personal, solamente usted indique la información, dónde se está vendiendo, dirección, alguna descripción de algún vehículo que usted sepa que está vendiendo en su comunidad. Usted deje esa información allí y nosotros como división, ¿verdad?, vamos a canalizar ese tipo de querellas, la cual realmente se están investigando cada una de las querellas. Y quiero darle las gracias, ¿verdad?, porque realmente está dando resultado esa línea de confidencial. Nosotros hemos podido ver hace poco en los medios noticiosos, durante este año ocurrió uno de los cargamentos más grandes que se ocupó en la historia de Puerto Rico, ¿verdad? Y eso es gracias a la ciudadanía que ha estado cooperando y ha estado dando ese tipo de confidencia. Eso fue en el área de Bayamón, ¿verdad? Correcto, en el área de Bayamón. Yo quisiera, ¿verdad?, antes de terminar, dejarle saber de que nosotros como personas, como ciudadanos, tenemos una responsabilidad. Y no se sienta mal por usted dar una información de que alguien está cometiendo algún delito, ¿verdad? En este caso hablamos de la pirotecnia, de cualquier delito, incluyendo la pirotecnia, porque es nuestra responsabilidad como ciudadanos. Nosotros, la policía, tenemos nuestro cuerpo policial que trabaja en eso, pero necesitamos siempre la ayuda de los ciudadanos, porque nosotros no podemos estar en todos los sitios. Por eso hacemos este tipo de programa, para que usted pueda entender cuál es la labor que nosotros realizamos y nosotros dejarle saber que nosotros, sin la ciudadanía, no podemos subsistir. Sabemos que los que estamos preparados y estamos adiestrados para trabajar con esto somos nosotros. Simplemente lo que nosotros necesitamos es que usted nos dé la información y nosotros la canalizamos y la trabajamos adecuadamente. Hay cosas que, como he dicho en programas anteriores, que a veces usted pretende que dio la información hoy y mañana hay un resultado. Muchas veces no es así, porque hay que completar un proceso investigativo, hay que trabajar esa investigación que se hace, hay que hacerla de la forma adecuada para que cuando se lleve a un tribunal pueda prosperar. No es hacer un arresto y que después, cuando vayamos al proceso judicial, a la vista preliminar o al juicio, se nos caiga el caso porque faltó algún elemento en la investigación. Por eso es que este tipo de investigación y toda la mayoría de la investigación que hace la policía tiene que ser una investigación adecuada, concisa, sin prisa, porque necesitamos recopilar la información necesaria. Así que no se sienta mal por dar información, porque usted está salvando la vida de alguien, incluyendo, protegiendo la vida de usted y de su familia. Si algo más quiere decir, compañero Santiago, genio, para finalizar. Claro, nuestro mayor deseo, ¿verdad?, que usted pase una feliz Navidad junto a toda su familia. Que no haga ningún tipo de uso, ¿verdad?, de este tipo de pirotecnia y que podamos disfrutar, ¿verdad?, junto con nuestra familia. No sabemos qué puede ocurrir, ¿verdad? Todas estas personas que han salido heridas, ¿verdad?, nunca pensaron que iba a ocurrir algo como esto, y todo sucedieron en actividades familiares. Así que nuestro mayor deseo es que no haga ningún tipo de este uso y que todos nos abracemos, ¿verdad?, en lo que es nuestra cultura, nuestra música, nuestra comida, nuestro juego de dominó durante la época navideña, y que podamos despedir un año en paz, tranquilidad y sin ningún herido. Muy bien, así que gracias por sintonizar otro programa más de La Policía Informa. Hoy nos acompañó el agente Eugenio Santiago Marrero de la División de Explosivos. Muchas gracias por la invitación. Y este es su servidor, el Teniente Santiago. Estamos a las órdenes del cuartel general, así que buenas tardes y que Dios les bendiga. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Acabas de escuchar un programa más de La Policía Te Informa por Radio Grito, el medio que te lleva. Esto fue un servicio público de esta radioemisora. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.